La misteriosa desaparición del agua en parte de la laguna Chacanbacán, en el ejido Laguna Om, el equipo de reporteros de Canal 10 viajó hasta este sitio y se ha topado con la preocupación de los habitantes por este fenómeno muy raro que ha dejado seca a una laguna después de 50 años que aconteció un hecho similar. Estas que vienen acá del Congo Beach, del hotel, ¿va? Entonces vienen ellos acá, claro que sí, claro que sí. Estos llegan todos los gringos acá, que llegan al hotel y vienen hasta acá. Pues lo que pasa, nosotros cuando llegamos no nos dio nada de miedo, porque ya pasó, ya sucedió lo que tenía que suceder. Solo anduvimos checando a ver qué cosas más puede sucederles. Después de recorrer varios kilómetros para llegar a la zona, la reacción no se ha hecho esperar, pues se teme que sismos en otros estados del país hayan generado fisuras y socavones en la tierra que pudieran derivar en la misteriosa desaparición del agua. No sabemos si se fue de golpe. ¿Especies marinas? Sí, tenemos tortugas, pescados, lagartos. No sabemos exactamente qué es lo que pasó, porque si se fue de golpe y todo, pues hubiese muchos animales muertos. Igual, no, me están comentando que ha habido temblor en Chiapas y todo, pero pues no, aquí exactamente, yo para qué le voy a mentir. Aquí es fácil, se están yendo 30 hectáreas ya. Muy bien. Estamos teniendo cuando mucho, y no creo, una cuarta parte de agua. Ustedes podrán observar cómo el agua ha descendido totalmente, estamos en el lugar de los hechos. Vea usted, le voy a mostrar nada más para que usted tenga una idea. Estas plantas que tengo aquí en la mano estaban entre el agua, el agua venía por acá y llegaba. Vea usted el fondo, cómo se ha secado en su totalidad. Este árbol, enorme árbol que tenemos aquí, que está tirado, estaba entre el agua también. Y vemos cómo hoy, sencillamente por efectos de la naturaleza, ya las autoridades están investigando, pues ha quedado así, de esta forma, seca la laguna. Los ejidatarios de Laguna Om esperan que las autoridades estatales resuelvan este misterioso caso que ha atraído a varios periodistas locales y nacionales para mostrar al mundo un fenómeno natural poco conocido. Preocupados, sí, la verdad, por este desastre natural. Ahorita hicimos una marcación acá de este muelle, donde vamos a estar monitoreando el área, si baja o sube el nivel del agua. ¿Qué tal, amigos de Canal 10? Pues estamos en el lugar de los hechos, en esta laguna. Estamos literalmente dentro de la laguna, como usted podrá observar, Diego, hace un paneo de todo esto que estamos viendo aquí en la laguna de Chacanbacán, en el ejido Laguna Om. Aquí tenemos a las autoridades que están inspeccionando la zona, donde todos los que usted ve en las imágenes están parados. Ahí debería de haber agua de este cuerpo lagunar. ¿Hasta dónde ha llegado el nivel del agua? Y vemos algunas especies, el cocodrilo, veíamos una anguila por acá arriba ya muerta, y vemos cómo el agua ha descendido brutalmente. Estamos hablando de unos fácil 7, 8 metros, en donde, pues bueno, esta es la situación. Vamos a platicar con algunos de los ejidatarios que están aquí viendo la zona. Francisco, pues estamos literalmente dentro de la laguna. Pues mira, me da gusto una que estés ahorita aquí, porque en la primera estuviste donde todo está la tranquilidad y que es la parte más importante de la laguna de Chacanbacán. Este es el fenómeno natural, que la verdad es una afectación increíble para nosotros, algo insólito. La Comisión Nacional del Agua en Quintana Roo ha iniciado un monitoreo de este cuerpo lagunar para resolver el acertijo y tienen esperanzas que en unas semanas regrese a su cauce normal esta laguna. Está haciendo con agua ahorita, ver únicamente qué grado de afectación tuvo la laguna y poder ver cómo pudo haber influido la frecuencia de la precipitación pluvial en el aspecto de los asentamientos. Esto es algo natural que ya ha pasado antes. Luego entonces nos comentan que pasó algo semejante hace 50 o 60 años. Es importante señalar que la laguna de Chacanbacán está ubicada a unos 10 kilómetros de la zona arqueológica del sitio y ya generó este efecto la suspensión de la grabación de una película que se filmaría en el sitio, aprovechando las bellezas del lugar. En promedio, son unas 30 hectáreas cubiertas de agua según cálculos de los expertos que misteriosamente quedaron totalmente secas.